El hombre con bicicleta se convierte en dueño de sus propios movimientos, sin estorbar al vecino. Si hay quien pretenda que en materia de circulación es posible lograr algo mejor, es ahora cuando debe probarlo. La bicicleta es un invento de la misma generación que creó el vehículo a motor, pero las dos invenciones son símbolos de adelantos hechos en direcciones opuestas por el hombre moderno. La bicicleta permite a cada uno controlar el empleo de su propia energía. El vehículo a motor inevitablemente hace de los usuarios rivales entre sí, por la energía, el espacio y el tiempo. Mi nombre es Mónica Sánchez y estoy colaborando con Bicitecas, que es una asociación civil que se dedica a la promoción de la bicicleta como medio de transporte. Mi nombre es Ernesto Corona, tengo 27 años y actualmente administro un portal de internet para un banco. Mi nombre es Mariana Sánchez, tengo 24 años, soy fotógrafa y me gusta mucho la bicicleta. Yo soy Ricardo Rodríguez, soy diseñador industrial y un poco me dedico también a los nuevos medios y a la comunicación. Tengo 27 años y pues bueno, soy ciclista urbano, se puede decir. Pues la bici es un transporte que se usa desde hace por lo menos un siglo, ¿no? No sé exactamente, pero bastante tiempo. Y no ha dejado de seguir sirviendo para esto, ¿no? Entonces es un transporte en todo el mundo, ¿no? Muchas veces el ciclismo el problema que tiene es la visión pues muy fuerte o como de nerd, ¿no? De que solo anda porque es muy activista o revolucionario o ecologista, ¿no? Bicitecas tiene toda la filosofía de que la bicicleta va a generar una ciudad más humana. Entonces, conforme me fui involucrando con los paseos, con el grupo y con esta gente, comencé a entender el cómo es que ellos percibían que la bicicleta hacía una ciudad más humana. ¡Véngase a rodar con nosotros! Estamos dentro del Paseo Biciteca y en esta ocasión vienen nuestros amigos de Naucalpan, los Pintilcas. Ellos normalmente ruedan los lunes a las 9 de la noche. Se quedan de ver allá en el Palacio Municipal de Naucalpan, pero en esta ocasión vienen a visitarnos para llevarnos a dar un paseo por su zona, también para que nos conozcamos entre todos y nos podamos integrar entre grupos. Hay salidas nocturnas de lunes a viernes en diferentes puntos de la ciudad y con grupos ya bien establecidas. Tenemos grupos en el norte, en el sur, aquí en el centro de la ciudad. O sea, no, si rápidamente es los Tlatilcas, se juntan en Naucalpan el lunes. El martes, Biciellas. El miércoles están los ya clásicos Bicitecas en el Ángel. Sí, el jueves tenemos a los Lobos aquí también en el Monumento a la Revolución. El viernes están Lunáticos. Y sábado y domingo, aparte de lo que se maneja como el gobierno del Distrito Federal, que son los ciclotones y las cierres de calles, también los grupos organizan. Por ejemplo, está un ejemplo, los Biciraptors, que se organizan en el Zócalo el día domingo. ¡Vámonos, muchachos! Pues principalmente promover el ciclismo en la ciudad, el respeto, la tolerancia, recuperar espacio público, ganarle espacios al automóvil. Normalmente cuando atropellan a alguien le dicen es que no lo vi o eso, nosotros queremos demostrar que sí somos visibles y que la gente concientice que habemos muchos ciclistas en la ciudad. Mi actividad organizativa en este momento, bueno, creé el blog, este sitio que se habla un poco del estilo urbano de piñón fijo, ¿no? Que son las bicicletas estas de pista. Y pues bueno, poco a poco se fue interesando, como te decía, de la red social, mis amigos cercanos, luego gente que empezó a contactarse por el sitio. Y bueno, ya hay personas que en mi vida había visto y ni contactado, que ya se ponen en contacto con el blog o conmigo en persona para saber más de esta iniciativa. Estamos organizando varios eventos con el blog, ¿no? Con la página. Organizamos un evento de carrera urbana. La tomamos un poco con la idea del Alley Cat. No es solo de velocidad de un punto A a un punto B. Nosotros organizamos este mapa con los diferentes puntos. Utilizamos tiendas de autoservicio para hacer los checkpoints y los ciclistas tenían que organizar su estrategia, su ruta para poder llegar a estos puntos y completarlos y regresar al mismo punto de salida para completar la carrera. Y obviamente ahí el primero que llegara se llevaba el premio.
esta carrera la hicimos en conjunto con la ciudad de Guadalajara, ya que con el blog ya nos contactamos con esta ciudad y con Tijuana. Los miércoles, igual en la noche, nos juntamos aquí en el Parque México para dar la vuelta o jugar un poco bike polo, que es la misma idea de polo en caballos. Lo pasamos a urbano, cualquiera lo puede hacer. Si tiene una bicicleta y con un palo o un buen stick, es esto el ciclismo y es todo, ¿no? Es el estilo de vida que esto te lleva, ¿no? Conocer nueva gente, conocer nuevos personajes, ¿no? Se inauguró el segundo piso. Bicitecas organizaron una acción ahí para reclamar, precisamente al igual que ahora con el circuito bicentenario, que no se tomó en cuenta la bicicleta o el eje central cero emisiones. La bicicleta no está tomada en cuenta, no hay carriles especiales, no hay señalamientos. Cada vez más espacio para el auto, pero cada vez menos espacio para el peatón y la bici. Y en ese momento yo no estaba como tan enterada de qué tan global era este movimiento, ¿no? Entonces me parecía como que era necesario que se supiera, que se conociera, que la gente viera, que se dieran cuenta lo padre que puede ser andar en bici en la ciudad y que no es nada peligroso como todos lo tenemos en la mente, ¿no? Y bueno, siempre he sido como muy aficionada del video y pensé pues que justo era como una aportación que yo podía hacer al movimiento. Llegamos, dimos como una vuelta al Ángel. Justo frente al Ángel hicimos una acción como de tirarnos y dejarnos caer junto a nuestra bicicleta, como una acción de protesta. Esto fue justo porque nos acabábamos de enterar de la muerte de una chica que se accidentó en la ciclopista de Palmas. Creo que también un poco lo que me animó a mí a hacer estos videos es que otra gente en otros lugares los estaba haciendo y que entonces aprendes, formas, ves la cultura de otros países que puede ser muy diferente a la tuya, pero que en cuestión de transporte y de respuesta física, pues somos muy parecidos, ¿no? Y que podríamos realmente modificar una cultura, ¿no? Algunos recortes de prensa sobre accidentes de bicicleta y aquí están acomodados con algunos detalles del Guernica, esa obra de Picasso, y lo quise combinar aquí porque en esta ciudad tan llena de autos estamos también sometidos a una especie de bombardeo a la población civil y más concretamente a los que andamos en bicicleta o somos peatones, pero acá las bombas son automóviles. Lo primero que hice ya estando dentro de Bicitecas como tal fue donar la bici para la primer bici fantasma. Fue lo primerito que me vino a la mente. En mi azotea había una bici que los vecinos tenían abandonados. Se la regalaron a uno de los vecinos que ahorita anda en Baja California Sur. La bici estaba ahí oxidada. Pasó el accidente de esta Liliana Castillo y vimos como una oportunidad de poner esa primer bici. Estaba allá arriba, yo hablé con la gente del edificio, me la quedé y ya la puse para que la pintaran y todo. Yo en lo personal, de manera activa, lo que pretendo es que haya más gente andando en bicicleta, que le pierdan el miedo a la ciudad y que pues solo enfrentándose a él, obteniendo una bicicleta, subiéndose a ella y recorriendo las calles, es como van a darse cuenta que no es peligroso como mucha gente lo puede ver o mucha gente se los puede decir. Entonces nosotros lo que pretendemos hacer es continuar siempre este movimiento y colocarlo, ¿no? Por lo mismo, ya uno cuando empieza a probar el ciclismo, pues empieza a encontrar los beneficios que no solo era moda, sino que ya llegué más temprano a mi trabajo, ¿no? Y me siento más sano, obviamente, ¿no? Que son beneficios que al inicio igual no son tanto de llaman la atención, igual no les interesa a muchas personas, pero cuando lo están probando es cuando ya se arraiga, ¿no? Se hace prácticamente un vicio. Estamos
Estamos en la ciclopista de Revolución, hasta acá nos venimos. ¿Qué está pasando? Estamos haciendo un poco de ejercicio. No sé si sea el medio apropiado, pero para esta ciudad es muy buen medio, ¿no? La bicicleta lleva años usándose. ¿Y por qué? Pues porque esta ciudad es una ciudad plana, es una ciudad que fácilmente se puede andar en bicicleta, ¿no? La verdad es que no me atrevo a salir a la ciudad con bicicleta, sí es demasiado peligroso, así. De hecho, hasta si eres peatón, ¿no? Es peligroso, los carros se te avientan y no me atrevo a irme en bici por la ciudad. Nada más son los fines de semana y es acompañada que voy. Afortunadamente este gobierno local de 4 años para acá ha impulsado mucho la bicicleta, ¿no? El jefe de gobierno cerrando Reforma los domingos o haciendo una vez al mes su recorrido de su casa al trabajo en bicicleta. Pues digamos yo el conocimiento que tengo es que digamos ahora sí que surgió a, pues digamos que puede ser por el jefe de gobierno, ¿no? Que propuso esto para que digamos la gente tuviera un poco más de esparcividad, ¿no? Porque pues no es lo mismo andar digamos en las avenidas, en las calles, corre uno mucho riesgo a estar aquí, que aquí uno los está cuidando demasiado. Por un lado es bueno que se abra este espacio donde la gente puede convivir los domingos, familias, niños, adultos, jóvenes. Pero creo que el mensaje no está siendo muy bien llevado a la gente, a los conductores sobre todo, porque entonces creen que el espacio para la bicicleta es solo el domingo y donde se les permitió, cuando en realidad el espacio por ley está dado, que las vialidades son para ciclistas, peatones, conductores. Y los conductores de carros han creído que el espacio es solo para ellos. El ciclotón, que es un trayecto donde solamente se permite la entrada a bicicletas, y yo vine para bajar un poco de peso. La bicicleta es un transporte sustentable porque se mueve a tracción humana. La bicicleta, sin que te revientes yendo rápido, alcanzas un promedio de 16. Pues puedes hacer recorridos en el mismo tiempo que en el carro. Y esos 20 millones de autos ocupan, aunque transportan el 20% de la población que se mueve en la ciudad, ocupan el 90% del espacio. Como terminas llegando a la misma velocidad, pero no tienes que ir, por ejemplo, en el metro, te ahorras de los apretones, te ahorras los empujones en la mañana, estar parado a ver si cabes o no cabes, igual en los meseros. Es muy silenciosa, es muy ágil, ¿no? Es el tamaño justo de tu cuerpo, no ocupas más espacio que queda en desuso. Cuando tomo el transporte público o voy en auto me siento pues extraño, ¿no? Diferente, ya por lo mismo acostumbrado que estoy a andar en la bicicleta. Ocupas mucho menos espacio, no te quedas atorado porque eres una cosa chiquita que puede esquivar. Y además no tienes que seguir las vialidades tal y como están trazadas. Si necesitas cruzar un parque y no dar toda una vuelta, lo cruzas y ya está, ¿no? Bueno, yo estoy prestando apoyo para estar en el ciclotón, para cuidar a todos los que están paseando. Hay que estar vigilando que todo esté en orden y pues, termine todo sin ningún accidente. Cuando tú invades uno de sus carriles, ¿no? Invades, pues ellos quieren relegarte al espacio donde ya se te dio permiso, ¿no? Y pues no es así. Te ejercitas, o sea, realmente yo no hago mucha actividad física aparte de la bicicleta, pero creo que la bicicleta me ha ayudado a mantenerme un poco más saludable, un poco menos gordo. Somos el país, creo que el primero o el segundo más gordo. Pues en la patrulla, pues más sentado, ¿no? Estar todo el día, el horario que nosotros tenemos, 8 horas, 12 horas, 24 horas, pues es bastante, ¿no? Pues hay que estirar las piernas, porque a veces uno ahí mismo, pues,
sube de peso, ¿no? Porque pues como no tienes mucho para caminar y eso, es muy diferente. A estar en bicicleta, pues haces pierna, ¿no? Que es lo principal, ¿no? Otra de las cosas padrísimas de la bicicleta es que te hacen recorrer calles por las que nunca habías pasado, descubrir lugares que nunca habías visto, desde parques hasta cafés, librerías, tiendas, infinidad de cosas que nunca habías pasado por ahí. No estamos tampoco en contra del automóvil así como que desaparezca, ya no, ¿no? Porque también hay formas de trabajo que requieren de él, ¿no? A mí me gusta hacer deporte y pues andar en bicicleta pues me ayuda mucho, más que nada también por mi trabajo, ¿no? Bueno, mi mamá trabaja en una carnicería y yo dejo pedidos en la bicicleta. Porque la bicicleta no te cuesta. Un poco viajar en el carro, bueno, pues es, sí tengo gasolina, ¿no? Viajar en transporte sí tengo dinero para irme. Y una tarde, si no tienes dinero, con tu bicicleta puedes irte a un parque y pasarla bien. Pero justamente lo que nosotros estamos como proponiendo es hacer un uso racional, ¿no? Del automóvil. Realmente la bici te ayuda a hacer todo, no te exige tanto. Mientras sepas utilizarla o alguien tenga el tiempo de decirte, pues mira, hazle así, con eso ya tienes para poderte desplazar sin problema. Y andar en bici, para mí, es la generación de un montón de emociones y sensaciones positivas. Este tipo de deportes en la ciudad son, por practicarse en la ciudad, se les llama deportes urbanos. Pueden provocar una transformación social porque influyen en la forma de pensar de los jóvenes. Cambian la forma de ver el mundo. Lo que para alguien es un edificio donde unas escaleras que sirven únicamente para subir, para un atleta urbano, para un patinador, le sirven para bajar. Pero no solo para eso, le sirven como un reto para poder vencer sus limitaciones, sus obstáculos. En lugar de ver una subidita, ven una forma a través de la cual pueden volar, crear, expandirse, entrenarse. Entonces, partiendo de ahí, si nosotros logramos que los jóvenes puedan ver el mundo de esta forma, entonces hay una transformación social inmediata. Pues no una revolución, pero sí creo que hay, así está creciendo así muchísimo en todo el mundo. Pues que sí hay como un levantamiento pues de chavos que patinan y que quieren aprender a patinar. Una revolución o una evolución. Necesitamos cambiar. Los cambios siempre son difíciles de enfrentar, pero está muy claro que la dirección que llevaba la ciudad de crecimiento, dándole privilegios al carro sobre cualquier otro medio de transporte, no nos va a tener buenas consecuencias, ¿no? Entonces, tenemos que evolucionar. Esta idea para algunas personas con las que yo he platicado les parece más bien retrógrada, el pensar bajarte del carro, ¿no?, para regresar a la bicicleta, ¿no? Un invento bastante primitivo, pero no es por la característica de las máquinas, sino por la capacidad de usarla como una manera de convivir en la ciudad. Cada vez más gente se interesa en el ciclismo, ¿no? En la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Tal vez se va a ir afectando por zonas, ¿no? En la ciudad, pues yo digo el caso en la Ciudad de México. Yo creo que cada zona va a ir ampliando este el uso de la bicicleta hasta, pues bueno, tratar de tenerlo en toda la ciudad, ¿no? Tal vez con los planes que está haciendo el gobierno, algunos funcionan, algunos no, pero bueno, la gente se interesa más, ¿no? Se han activado ya estos detonadores del uso de la bicicleta. Bicitecas, a pesar de no estar como tan a favor de las ciclopistas, pues decidió que de cualquier manera, si se iba a hacer esta inversión, pues iban a contribuir con el diseño de estas ciclopistas a partir de la experiencia de los ciclistas de la ciudad.
Y la idea de estas pistas es que sean directas, que sean seguros, y al mismo tiempo lo que nosotros pedíamos al entregarle este diseño al gobierno del Distrito Federal era que los lugares que se fueran a intervenir para hacer estas ciclopistas, pues además se hiciera una mejora a la infraestructura, ¿no? Y yo creo que han tomado, pues así como con distancia, esta propuesta que nosotros hicimos. Yo sé que además contrataron asesores, me parece que de Dinamarca, ¿no? Alguna firma danesa que se dedica al diseño de las ciclopistas. Y bueno, no sé, ya ahí no sé qué tanto se haya parecido esta propuesta con la que ellos hacían, ¿no? Lo que sí sé es que nosotros proponíamos el uso de muchos ejes viales. ¿Por qué los ejes viales? Pues porque justamente los ejes viales están hechos o se trazaron para poder llegar lo más directo posible hacia un lugar. Creo que eso es bueno, porque están poniendo en el tema público a la bicicleta. Y ha crecido mucho en esta ciudad, movimientos de muchos grupos, de muchos tipos, para promover la bicicleta, ¿no? Yo creo que de aquí a unos 5 años va a aumentar el número de gente, sobre todo por lo de la demanda del transporte, ¿no? Y supongo que a 10 años, pues bueno, ya un gran porcentaje va a estar interesado y moviéndose en la bicicleta. 20 años o 30 años, yo creo que ya va a haber más infraestructura en cuanto al ciclismo, al uso de la bicicleta, por lo mismo de que se va a crear gran ruido este porcentaje, ¿no? Creo que en 30 años podremos estar hablando de ser una ciudad de primer mundo, como Copenhague o ciudades holandesas, ¿no? Que tienen infraestructura ciclista y que la mayoría de su gente se mueve en bicicleta aún teniendo carros, ¿no? Pueden optar mejor por la bicicleta. Dentro de 50 años, pues quisiera ver el centro histórico totalmente peatonal, totalmente ciclista, cero coches. Pero realmente lo veo muy difícil, porque todo va, o sea, el poder del coche es enorme, pero en realidad eso es lo que a mí me gustaría ver, ¿no? Aunque la Ciudad de México es un reto impresionante por el tamaño y la cantidad de gente que la habitamos, ¿no? Simplemente con usar mi bicicleta todos los días y contagiar el entusiasmo, pues ya eres parte y estás haciendo crecer y estás haciendo que se genere ese cambio, que al final, si toda la población cambiamos, ya no sería tan necesario ni siquiera que el gobierno interviniera de alguna manera, ¿no? Yo creo que a pesar de que para mucha gente se tiene la percepción de que hay apatía, yo creo que también hay mucha gente que está dispuesta a hacer cosas. A veces nada más necesitan un empujoncito y ya de ahí se desatan muchas cosas buenas. Entonces realmente es una cuestión de que tú, ciudadano, quieras llevar un estilo de vida diferente y sentirte más contento y llegar más rápido y nada. Entonces cambia tu vida, pero al mismo tiempo es una manera muy tangible de ver tu aportación a ese movimiento, ¿no? Tu granito de arena. Thank you.